Construida en 1925 y ubicada en el 112 de Ocean Avenue, es una casa de estilo colonial holandés, de tres pisos. La propiedad era alargada y estrecha. Al final de ella estaba el cobertizo para botes, en el lateral tenía la puerta principal y delante un gran patio con un letrero que ponía «Grandes esperanzas», y arrodilladas tres figuras de niños que rezaban a una estatua de San José y el niño Jesús. La noche del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., de 23 años, disparó con un rifle del calibre 35 y mató a su familia mientras dormían en sus camas. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Disparó a su padre Ronald y a su madre Louise. Luego se dirigió a las habitaciones de sus hermanos Dawn, Allison, Mark y John. Tras la matanza, Ronald recogió toda su ropa manchada de sangre, la funda del fusil y unas balas del arma e introdujo todo en una funda de almohada, que posteriormente encontró la policía en una alcantarilla llena de hojas secas. Después de aquello, Ronald se fue a un bar de su barrio y le dijo al chico que trabajaba ahí que alguien había disparado a sus padres. Se dirigieron a la casa y llamaron a la policía diciendo que había ocurrido un tiroteo. Cuando la policía llegó, irrumpieron en la casa y descubrieron que ahí yacían 6 cuerpos sin vida y sacaron los cadáveres de la casa. Obviamente, Ronald era el principal sospechoso, ya que era la única persona de la familia que no había sido asesinada. Al ser interrogado, Ronnie dijo que había salido pronto de su casa para adelantar trabajo, pero la hora de la muerte no encajaba y su coartada falló. También dijo que fue la mafia quien lo había hecho, pero finalmente admitió que había sido él quien los había matado, añadiendo que una vez que empezó simplemente no pudo parar y que todo sucedió muy rápido. Ronald DeFeo fue arrestado y su juicio comenzó el 14 de octubre de 1975. En su declaración dijo que escuchaba unas voces en su casa y le habían obligado a hacerlo. También dijo que la casa lo poseyó y le hizo matar a su familia. El psiquiatra dictaminó que padecía un desorden de personalidad antisocial y además era consumidor de LSD y heroína, factores que agravaron su conducta. El 19 de noviembre de 1975 fue declarado culpable y está cumpliendo varias cadenas perpetuas. Tras el juicio, el abuelo de Ronnie contrató a un ex detective de la policía, ya que no sentía que su nieto hubiese actuado solo en ese crimen. Este detective descubrió pruebas de que presuntamente habían sido varios pistoleros y al menos 2 armas de fuego. En el año 2000, Ronnie confesó que junto a su hermana Dawn, él y uno de sus amigos cometieron los asesinatos. Según relató esa noche, después de drogarse en el sótano junto a 2 amigos y a su hermana Dawn, subieron a la casa y mientras un amigo vigilaba, él, otro amigo y su hermana, armados con rifles, se dirigieron a la habitación de sus padres asesinándolos. A sus hermanos no los iban a matar, pero Ronnie salió de la casa persiguiendo al amigo que huyó y Dawn aprovechó para matar a los 3 hermanos. Cuando él vio lo que había hecho, se enfrentó a ella y tras una lucha mató a su hermana. Si es cierto o no, no se sabe. No se pudo comprobar con los cómplices que él nombró y en cuanto a Dawn, sí es cierto que el examen post-mortem descubrió que tenía quemaduras de pólvora en su camisón como si hubiese disparado. Otra versión es que Ronald echó somníferos y cuando todos habían quedado dormidos los mató, y por este motivo ninguno se levantó al oír los disparos y todos estaban en sus camas. El 18 de diciembre de 1975 solo habían pasado 13 meses desde que ocurrieron los asesinatos. La familia Lund, compuesta por George y Katie, con sus 3 hijos Christopher, Danny y Missy, compraron la casa y se mudaron allí. Los dueños conocían lo que allí había ocurrido y decidieron tomar precauciones llevando un sacerdote a bendecir la propiedad. Mientras salpicaba agua bendita por la habitación que fue de Mark y John y recitaba una oración, el sacerdote escuchó una voz masculina que dijo «¡Fuera!» y sin comentar lo que había escuchado les dijo a los Lund que no usaran esa habitación como dormitorio y que nadie durmiera allí. Los Lund siguieron el consejo del sacerdote y convirtieron esa habitación en una sala de costura.
Desde la primera noche la familia afirmó sentir sensaciones extrañas. Con el paso de los días, Yor, el padre de la familia, comenzó a mostrar síntomas muy extraños. Sentía un frío mortal y pasaba las horas del día frente a la chimenea. Dejó de asearse, convirtiéndose en una persona desaliñada, huraña y que gruñía por los rincones de la casa. Su carácter se volvió agresivo y solitario. Todo fue empeorando. Destrozos en la casa, olores que emanaban de diferentes lugares de la casa, cosas que cambiaban de lugar o desaparecían, manchas negras en los inodoros, moho en las paredes, miles de moscas en esa sala de costura, crucifijos al revés, voces incorpóreas, apariciones demoníacas y además los fenómenos se volvieron más físicos. Toques invisibles, desmayos, escalofríos constantes, levitaciones, poltergeist, sueños, etc. Durante su estancia, Katie tuvo varios fenómenos de levitación. El primero, Yor, se despertó y vio a su mujer flotando unos 2 palmos por encima de la cama. Su rostro había cambiado y parecía una mujer de 80 años. El segundo, Kate quedó marcada por una especie de quemaduras que iban desde debajo de su pecho hasta el pubis. Además, no paraba de soñar que su familia era asesinada con un rifle del calibre 35. Yor también se despertaba a las 3 y cuarto de la mañana todas las noches con los sonidos de la música y de disparos de armas. Su hija Missy empezó a tener un amigo imaginario llamado Jody, un cerdito de ojos rojos, unas veces del tamaño de un osito de peluche y otras veces del tamaño de la casa. Una noche, mientras regresaba del cobertizo para botes, Yor vio a Jody de pie detrás de su hijastra en su habitación con los ojos totalmente rojos. Kate y Yor descubrieron en el sótano una pequeña habitación completamente pintada de rojo, suelo y techo incluidos. Dentro de aquella habitación se hallaba una especie de pozo mal sellado que desprendía un olor fétido. Yor consultó los planos de la casa y ni la habitación ni el pozo aparecían en ellos. Posteriormente, Yor se enteró de que Ronald DeFeo se dedicaba a sacrificar cerdos y otro tipo de animales dentro de la pequeña habitación. Al darse cuenta de que necesitaban ayuda, la familia contactó con el mismo sacerdote, pero este se negó, ya que después de la visita la casa estaba siendo molestado por algo. La familia se armó de valor y armados con un crucifijo recorrieron toda la casa recitando oraciones. Un coro de voces estalló en respuesta preguntándole, ¿te detendrás? Durante los últimos días de su estancia en la casa empezó a salir una sustancia gelatinosa de color verde. Salía por todos lados. Las pruebas que realizaron los parapsicólogos después de que los Loom abandonaran la casa revelaron que aquello era ectoplasma. La última noche fue la peor. Golpes por toda la casa, muebles que se movían por sí solos e incluso una extraña música emanaba de las paredes. Tanto aterrorizó a la familia que decidieron marchar a toda prisa. Después de 28 días en la casa de los DeFeo, la familia no pudo más. Agarraron unas pocas pertenencias y huyeron. Los medios de comunicación, por supuesto, se enteraron de lo ocurrido y decidieron cubrir la noticia. Esto atrajo a los famosos investigadores de fenómenos paranormales como los Warren. El 6 de marzo de 1976, los Warren, junto con más investigadores y parapsicólogos, harían una investigación en la casa. Durante esta investigación, Ed Warren fue empujado físicamente al suelo en el sótano. Lorraine afirmó sentir una presencia demoníaca y la presencia de los cuerpos de los DeFeo, aunque no fueron los únicos seres que Lorraine percibió, ya que esa casa fue construida sobre un sanatorio de los indios Sinecock, donde se llevaban a los enfermos y moribundos para que murieran allí. Y después, en 1924, fue propiedad de un tal John Ketchum, que fue un mago negro, y que pidió que sus restos fueran enterrados en esa propiedad. El equipo de investigación capturó la imagen del espíritu de lo que parece ser un niño mirando desde el segundo piso. También se encontró tierra que al parecer fue utilizada para enterrar a John Ketchum, y sintieron la gran energía negativa y oscura que había en la casa y que era un imán para los demonios. En sus declaraciones, Lorraine Warren dijo que la casa era el lugar más aterrador en el que jamás había entrado y que la habitación roja del sótano era un portal al infierno, que les atacaron la primera vez que entraron a la casa y eso era muy inusual. Aseguró también que ese caso había afectado sus vidas personales, ya que les siguió hasta su propia casa. Los Warren ayudaron a recuperar sus pertenencias a los Loom. Y tras recuperar las escrituras de la vivienda, la pusieron en venta y se trasladaron. No mucho tiempo después, los Loom
rentabilizaron sus vivencias en la casa. Hubo programas de radio, televisión, se publicó un libro y además se hizo una película basada en ese libro, y que tuvo mucho éxito. Después de ese éxito salieron a la luz cosas que ponían en tela de juicio todo lo ocurrido en la casa, como por ejemplo, el sacerdote parece ser que su único contacto con este caso fue a través de una llamada telefónica de los Lund, y que no está claro si el padre fue o no a la casa. Tampoco se registró ninguna llamada al departamento de policía, tal y como los Lund indicaron que habían hecho. Se descubrió que Ronald DeFeo había hecho un trato con los Lund y con un periodista para relatar un caso sobre apariciones demoníacas en la casa y así reducir su condena. Sin embargo, también se le hizo un detector de mentiras con todo lo que contaban a los Lund y resultó ser cierto todo. Los indios Sinecock no residieron cerca de Amityville y no había constancia de ningún sanatorio o cementerio indio allí. Tampoco el brujo llamado John Ketchum, que se estableció en otro lugar, y no se tiene información de que fuera brujo. Tampoco había ningún antiguo cementerio que fuera abandonado o estuviera maldito y que residiera o estuviese cerca de la propiedad. Los propietarios de la casa original no se mudaron por fenómenos paranormales en la casa, sino porque necesitaban una vivienda más grande. La habitación roja era una habitación pequeña debajo de una escalera donde los niños de Feo guardaban sus juguetes. La película no se filmó en la casa real porque se le negaron los permisos, no porque el equipo de la película tuviese miedo. Los sueños que relata Katie no tienen nada que ver con lo que realmente ocurrió en los asesinatos. Las bisagras de la puerta de entrada de la casa fueron arrancadas por vientos racheados de la Gran Bahía Sur. Aún no se sabe a ciencia cierta si los sucesos paranormales en la casa fueron verídicos o no. Las familias que posteriormente habitaron la casa no reportaron sucesos como los narrados por los Lund.